Hola amigos de La Panera, ¿qué tal? Estamos en esto que es La Panera más típica, restaurante ubicado en el sector del Llanito, del barrio El Porvenir. Hoy me encuentro con todos ustedes para compartir unos cuantos tips más para que ampliemos nuestro repertorio gastronómico. Saben que la semana pasada comenzamos con una temporada en donde veremos todo lo saludable, todos esos tips que amplíen nuestra variedad de recetas cuando hablamos de cocina saludable. Muchas personas piensan en saludable y piensan en cosas que no son tan disfrutables, que no son tan ricas y nada más alejado de la realidad. Cuando entramos en este mundo de la comida saludable empezamos a ver sabores que no conocemos y eso para mí es emocionante, conocer cosas nuevas. Hoy vamos a trabajar con la semilla de girasol y vamos a trabajar con una nuez de Brasil para aprender a realizar un delicioso plato vegano que tenga una proteína sustanciosa. Queso de nueces. Quédense en este capítulo tan vibrante y vean cómo preparar este delicioso queso de nueces utilizando semillas de girasol y nueces del Brasil. No se mueva de su sillón, estamos en esto, Acuario Televisión. Saben que siempre hemos tenido un plan y vamos a continuar con este, porque es la mejor manera de asegurar que visualicemos un plato y lleguemos a ese resultado. Hoy visualizo que vamos a tener un poco de semillas de girasol en un procesado que vamos a convertir en un queso, ya llegaremos allá. Pero al final quiero utilizarlas para decorar mi plato, entonces las voy a tostar desde ahora, sartén caliente, medio caliente. No muy hirviendo, medio caliente, no tiene nada de aceite en lo absoluto. Voy a poner un puñito de semillas de girasol y las vamos a condimentar. El día de hoy le pongo un poco de pimienta y un poco de sal. Es un proceso de tostado, donde vamos a ver que cada una de las semillas va cambiando de color a un dorado, muy delicioso. Eso le va a brindar un poco más de crocancia para que nuestro plato nos brinde un poco de textura al final en cada mordida. Estas semillas de girasol no queremos elevarlas de temperatura, no queremos quemarlas. Es por eso que cuidamos en la sartén y las movemos por espacio de 3, máximo 5 minutos, mientras empezamos a percibir esos aromas que desprenden mientras van soltando un poco de ese aceite que tienen en su interior. No sé si allí veamos el cambio, pero yo creo que las voy a dejar justo hasta allí. Vamos a retirar y las reservamos en una cerámica. Ya tenemos entonces acá unas semillas de girasol que han pasado por una tostión y yo creo que al simple ojo ya se les ve una diferencia. Estas son mucho más sabrosas y las vamos a reservar para el final en la presentación de nuestro plato. Por otro lado, vamos a hablar entonces de las nueces del Brasil con las que vamos a realizar un queso al que también le vamos a poner un poco de semillas de girasol. Este plato lo pueden realizar con almendras, lo pueden realizar con el tipo de nueces que más les gusten a ustedes. Pero es el sencillo truco que quiero compartir para que puedan transformar cualquier nuez en un queso de nueces, que es lo que va a hacer que tus invitados y familiares se sorprendan mucho con el plato de hoy. Entonces dejamos todas nuestras nueces y ponemos la cantidad como la queramos mezclar. Hoy yo quiero poner más nuez del Brasil y tan solo un puñado de semillas de girasol. Y con agua del filtro las vamos a cubrir para que se empiecen a hidratar. Si pueden hacer esto desde el día anterior va a estar muy bien. Pero si quieres hacer un queso de almendras a la minuta, no te preocupes.
El solo poner el agua por espacio de 5 a 10 minutos va a empezar a hidratar nuestras semillas y nuestras nueces de Brasil en este caso. Voy a dejar que esto se me hidrate por unos cuantos minutos mientras empiezo a cortar unos vegetales que queremos presentar en este plato salteados. Voy a trabajar con pimentón, cebolla y este repollito morado. Me llamó mucho la atención por su color, entonces vamos allá. La cocina saludable es mucho más sencilla que cualquier otra cocina, porque se trata de muy buenos ingredientes con unas preparaciones muy básicas. No queremos eliminar todos los nutrientes que tenga cada uno de nuestros ingredientes con cocciones prolongadas o con cosas difíciles. Habiendo dicho esto, todos los componentes que traen mi plato hoy van a tener muy poca cocción. Vamos a dejar por acá este repollito y vamos a cortar de la misma manera entonces el pimentón y la cebolla. Saben que en el pimentón siempre busco dejar todas las venitas blancas por fuera para que podamos disfrutar de toda su carnecita limpia. Voy a dejar este pimentón el día de hoy con la piel porque, como les decía, lo voy a cocinar en temperaturas altas, pero muy poco tiempo. Entonces quiero que se sientan todos los sabores del pimentón y que me acompañen hasta el final en el plato para ayudarme a no solo ser muy saludable, sino muy apetitoso al ojo. Que se vea muy bien. Perfecto, tenemos entonces por este lado pimentón, ¿qué tal esos colores? Y un delicioso repollo morado. Ahora vamos con el blanco de la cebolla. Y estamos entonces listos para hacer un sencillo sofrito con unos vegetales muy coloridos. Cuando hablamos de sofreír vegetales, me tocan las fibras, o mejor dicho, se reviven en mí todas las memorias de cocinero. Y es que siempre que hablamos de sofreír, parece que nos confundimos y a veces sancochamos las cosas. Y a eso le he dedicado estos años en este programa, es a compartir con ustedes ese tema de la caramelización. Es que si hablamos de sofreír, justo queremos que cada uno de los ingredientes se coloree, se caramelice por medio de las altas temperaturas. Habiendo dicho esto, entonces, pues vamos a poner una gota de aceite, un poco de aceite. Queremos que sea muy saludable, entonces queremos cuidarnos que sea muy bajo en grasa. De todas maneras, es necesario que tengas la presencia de un poco de aceite para que te ayude a que tus ingredientes, mientras se caramelizan, no se vayan a pegar y a su vez adquieran mucho, mucho sabor por las altas temperaturas. Cuando hemos hecho en otros programas platos de la cocina asiática que requieren este tipo de cocción, les he dicho no poner todo el ingrediente a la misma vez en la sartén para no enfriarlo y así poder mantener las temperaturas altas, que son las que logran los colores de caramelización en cada uno de los ingredientes. El día de hoy lo voy a poner porque tengo una superficie amplia que no se me va a lograr enfriar con esta cantidad de ingredientes. Y podemos escuchar a lo que nos hemos referido siempre como el sonido celestial. A partir que el ingrediente toca la sartén, no debemos de mover mínimo en 5 o 6 minutos, pues lo que estamos buscando es que se desarrollen esos caramelos de los que tanto hemos hablado.
Mira, se me llenó el sartén, entonces no voy a poner el repollito. Voy a esperar a sacar la cebolla y el pimentón para entonces caramelizar este repollo, para que no se me vayan a sancochar los ingredientes. Estamos logrando son unos sellados, unos sabores de caramelo, y por eso debemos hacer este proceso de esta manera. Le vamos a dar el tiempo que cada uno de ustedes guste, hasta donde quieran desarrollar los azúcares de sus ingredientes. En esta receta en particular yo quiero encontrar colores casi de rostizado, muy oscuros, y es por eso que me voy a quedar acá vigilante para cuidar que eso suceda. Invito a la cámara que venga y miremos cómo los colores van subiendo. Estos colores que observamos, en donde la cebolla se me empieza a rostizar, es lo que quiero en esta receta. Al ser una receta vegetariana, quiero que todos estos sabores de caramelo fuertes entretengan a nuestra mente por medio de nuestro paladar, haciéndonos sentir sabores de parrilla. Voy a dejar hasta este color la cebolla y los pimentones y voy a empezar a colorear entonces el repollo morado. Retiramos esto del fuego. Y volvemos al fuego con el repollo morado, bien esparcido, porque lo que queremos es caramelizar, no sancochar. No queremos enfriar la sartén con ninguno de los ingredientes. Ya tenemos entonces por este lado unos vegetales sofritos, salteados o al wok, le puedes decir. Sabes que lo que pusimos fue altas temperaturas por espacio de muy poco tiempo. Vamos a dejar que suceda lo mismo con el repollo. Y ahora vamos a hablar, mientras terminamos de saltear estas cositas, de ese queso de almendras, que es la estrella del día de hoy. Bueno, voy a acabar de saltear este repollo mientras vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos para que veamos la preparación tan espectacular de un queso de nueces, un queso de almendras, como lo queramos llamar, según lo que utilicemos, para que veamos la técnica. No se mueva de su sillón, estamos en esto que es La Panera, aquí en Acuario Televisión. Amigos, tenemos entonces por este lado el repollo morado, que antes se pone más lindo cuando lo exponemos al calor, a la temperatura, y lo vamos a reservar por acá. Y vamos a reservar acá mismo el resto de nuestros vegetales. Les prometo que es una de las recetas más sencillas que hemos visto en el canal desde que estamos acá, pero también les garantizo que es de lo más saludable y fácil de hacer que vamos a ver hoy. Ya tenemos entonces los vegetales sofritos, reservados, enfriándose. Y tenemos acá las nueces del Brasil con un poco de las semillas de girasol que vamos a procesar. ¿Qué se requiere para hacer un queso de nueces? Las nueces y un poco de humedad. ¿Me escucharon bien? Solo eso, nueces y un poco de humedad. Vamos a ir con ellas a la licuadora. Y el agua que vamos a poner en la licuadora para ayudarnos con el proceso es tanta como tú desees, según quieres que te quede más espeso o más suelta la mezcla de tu queso de nueces. El día de hoy yo voy a empezar con la suficiente agua para que cubra mis nueces, igual que la utilizando la misma que tenía en el plato. Como pueden ver en la licuadora, el agua está justo hasta donde están las nueces, no muy por encima, no muy por debajo. Habiendo dicho esto, entonces tapamos
y vamos a procesar. Un queso de almendras es una preparación que puede ser firme si la dejamos reposar en la nevera y que puede ser muy granulada si la queremos dejar en un punto de licuado muy temprano y va a estar perfectamente bien, va a ser un queso granulado. Si es nuestro deseo que se vuelva un esparcible, que sea muy sedoso, que se vuelva muy suave, lo que tenemos que hacer es darle un poco más de licuado, de procesado. Y eso está en cada uno de nosotros, cómo queramos que nuestro queso quede. En este momento les voy a mostrar cómo se ve el queso al interior de la licuadora, porque ya se ve una pasta formándose, ¿cierto? Ahí podemos apreciar cómo ya se ve como una masa, como si alcanzara como una pasta que hemos ido logrando con el poco de humedad que pusimos. A mí me gusta empezar con poca humedad porque es a partir de este momento donde la humedad que voy a poner va a ser un saborizante también. Miren, les muestro cómo voy a aplicar un poco de chimichurri y este aceite nos va a ayudar a terminar de licuar mientras nos saboriza este queso de nueces. Siempre mantengo un poco de chimichurri en mi mesa porque me encanta para condimentar en diferentes recetas. Este queso de nueces con estos sabores nos hacen olvidar que estamos teniendo un plato en donde no hay proteína. Es con este poco de aceite entonces que acabo de darle una segunda licuada a mi queso de nueces. Y donde es el momento de empezar a condimentar. Vamos a ir con un poco de pimienta y un poco de sal. Voy a ayudarle un poco a los lados de la licuadora a desprender esas semillitas de girasol que no han querido caer para que se nos integren con el batido, que se nos integren con el queso de nueces. Poco de sal, amigos, poco de pimienta, y una última movidita para que todos los sabores integren. Aquí está un auténtico y delicioso queso de nueces. Con una textura 100% esparcible. La podemos aplicar en una tostada de pan, en algo tan nuestro como una arepa, o en una preparación de un plato un poco más elaborado como el que tenemos el día de hoy. Esta es la estrella del día. No son más que semillas y nueces, pero que con un poco de procesado nos ayudan a conseguir una preparación tan saludable, tan cargada de bienestar, pero tan deliciosa. Justo lo que quería. Es terroso y seguro a ti también te va a hacer sonreír.
es una de las mejores preparaciones que tiene la cocina saludable. Habiendo dicho esto, estamos listos. Tenemos el mise en place del queso, tenemos el mise en place de los vegetales que fueron salteados y tenemos un poco de semilla de girasol tostada. Vamos a ver cómo emplatar unos wraps en lechuga lisa utilizando estos ingredientes. Por favor, no te vayas a mover de tu sofá. Este está siendo uno de los mejores capítulos. Ya regreso y te voy a dejar ver este espectacular plato para que lo hagas en tu casa. No te muevas de tu sillón, por favor. Bueno, queridos amigos, hemos hecho unas preparaciones súper simples el día de hoy para llegar a uno de los mejores platos. Y además de esto, saludable. Estoy feliz de compartir estos tips con ustedes porque esto es lo que más queremos todos el día de hoy, mantenernos muy saludables. Voy a empezar por separar unas hojitas de lechuga. El día de hoy estoy utilizando lechuga lisa. Es una lechuga que en otras partes se conoce como lechuga Boston, que tiene un sabor muy suave y que cada una de sus hojas nos permite volver a abrazar cualquier otro ingrediente para hacer como un wrap, para hacer la similitud de un taco, tal vez con una tortilla, solo que acá es saludable y entonces lo hacemos con una hoja de lechuga. Estoy seleccionando lo mejor de lo mejor. Sobre estas hojitas de lechuga dejamos caer un poco. Yo diría que primero voy a dejar caer los vegetales para que se ilumine entonces todo el queso de almendras en la parte de arriba y lo podamos hacer lucir de verdad, porque si le ponemos los vegetales luego encima no va a quedar tan bonito. Estos vegetales los voy a poner como cama de nuestros tacos vegetarianos. Estos colores me encantan como hacen ver el plato ya. Los aromas ni se diga, estoy que muerdo uno de estos taquitos. Y la facilidad de la receta de hoy. Amigo, yo espero que todos ustedes pues estén deleitando tanto como yo, porque esto se ve súper bonito y si se atreven a hacerlo en casa sé que van a quedar sorprendidos. Vamos a tomar un poquito de este queso de almendras y lo vamos a dejar descansar al centro de cada uno de nuestros wraps. Los juntamos al centro. Saben que lo he dicho y lo he repetido en muchos de los capítulos. No importa qué tan bien esté tu plato, siempre va a mejorar con una hierba. El día de hoy quiero completar con una hojita de perejil al centro de cada uno de estos wraps y nos va a hacer lucir mucho más profesionales, mucho mejor. A pesar de que todos los sabores ya están, el detalle siempre engrandece la receta. Yo espero que ustedes disfruten tanto como yo disfruto desde este espacio compartiendo con ustedes estos pequeños trucos y que por favor se atrevan a prepararlos en casa. Hoy me voy muy contento y los dejo pues con esta receta espectacular. Wraps veganos en hoja de lechuga lisa, con un espectacular queso vegano de nueces del Brasil y semillas de girasol.